Equipo, estamos un día más en el rincón de la hipertrofia y hoy quiero hablaros de si es necesario en una misma sesión hacer una ondulación del rango de repeticiones o si es mejor repartirla en diferentes sesiones. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que la ondulación se puede hacer entre diferentes mesociclos, la ondulación se puede hacer entre diferentes semanas de entrenamiento, la ondulación se puede hacer entre diferentes sesiones y la ondulación se puede hacer en la misma sesión. Entonces lo que aquí podemos hacer es establecer diferentes zonas de trabajo en rangos de repeticiones. Después de establecer estas zonas en diferentes mesociclos, le podemos dar más importancia a unas zonas del rango de repetición que a otras. Y imaginaros que el grosso del volumen de entrenamiento de este mesociclo son 10-15 repeticiones. Vamos a tocar también más, los otros rangos de repeticiones, series más pesadas, series mucho más ligeras. Y el resto de rango de repeticiones tocará en menor medida, pero se va a tocar incluso en la misma sesión de entrenamiento, aunque el grosso hayamos dicho que sea un rango de repeticiones. Y la división se va a hacer de muchas maneras, pero normalmente lo va a marcar el tipo de ejercicios. Si, por ejemplo, vamos a hacer una sesión donde vamos a meter pesos libres, pues seguramente aquí no vayamos a trabajar un rango de repeticiones de 20. Pero en cambio, si en una sesión nos basamos más en máquinas y en poleas, pues ahí sí que podemos meter más. Pero si hacemos todo en la misma sesión, pues ondula en la misma sesión, que no hay ningún problema. Y no va a marcar la diferencia. Así que nada, equipo, hasta hoy el rincón de la hipertrofia. Nos vemos el lunes otra vez. Así que pasar buen fin de semana.